centro del Perú. En la provincia de Tarma, solo 5 horas de Lima, se encuentra la capital artesanal del Perú, San Pedro de Cajas. Este pequeño y laborioso pueblo está en una hondonada, rodeado de los cerros Patamarca, Charaj, Quimash, Pucará y Jerusalén. San Pedro de Cajas es un pueblo que se dedica casi exclusivamente a la artesanía. Pueblo de tejedores, de artistas, de gente de hábiles manos, hombres del telar, de la lazadera, del cardado y de la puchca. La lana de oveja teñida con intensos colores, cardada y convertida en finas mechas, pasan a convertirse en hermosos y artísticos tapices, cotizados internacionalmente. Tapiz, en este mural he plasmado pues la vivencia misma de la mujer artesana, del hombre artesano de acá de San Pedro de Cajas. En esta se encuentra mi esposa, aunque no idénticamente al rostro de ella, mi abuelita, una vecina que es también la abuelita que conoce mucho de lo que es de artesanía del hilado, también uno de los familiares aquí en el telar, porque generalmente siempre los varones es el que ejecute el trabajo en el telar. Las damas están listas para hacer el cardado, preparado de mechas, el hilado, puede ser manual como también en una máquina hecha también en carpintería, que es muy rústico. Estos trabajos se exhiben en los más importantes centros turísticos. El 99% de los pobladores de Cajas se dedica a confeccionar las mantas coloridas y ponchos sanpedranos. Pero hay pocos artistas que hacen los vistosos tapices que le han dado fama mundial. Paucar, Yuribilca, Montes y León. Hoy San Pedro de Cajas está celebrando su fiesta patronal. Para el caso hay designados 3 mayordomos que se encargarán de toda la fiesta, de todos los gastos, de todas las actividades de la festividad que es en honor a San Pedro, San Pablo y San Antonio de Padua. El 28 de junio, desde las 4 de la madrugada, casi toda la población sube al Cerro Patamarca, donde está la cruz tutelar de la ciudad y donde estaba la antigua ciudad de San Pedro. Es época de helado. El frío es intenso. Los chutos llevan en hombros a la pequeña imagen de San Pedro. Todos van con vestimenta típica. Los hombres con sombrero, poncho sanpedrano y chalina de lana de oveja. Las mujeres con sombrero, manta, huachacata, monillo y falda de castillo o bayeta. En la cumbre de Patamarca se hace la misa y la procesión de San Pedro, que también está con poncho sanpedrano y chalina. Nos encontramos aquí sumamente abrigados, con gorra, casaca, guantes, porque estamos aquí desde las 5 de la mañana. Toda la población ha venido a asistir a la misa de San Pedro. Este es prácticamente el inicio de la festividad de San Pedro de Cajas. Para contrarrestar el frío se sirve el caliche o calientito, que consiste en aguardiente con té y canela. También se acostumbra a servir el chihuairo, que es una machca o maíz molido, chalguas, ají, ruda y otras verduras. No pasó nada. Perfecto. A ver, perfecto. ¿Qué sientes? Placer. En el jamachiqui yo descanso, chacchan la coca y beben el añejo, un aguardiente enterrado hace un año. Acá estamos. Gracias. El apóstol de San Pedro, para bien de mi pueblo. ¡Ay, qué rico! Esa
es la festividad de San Pedro de Cajas. Después de la misa, después del jamachicui, viene la ofrenda, que consiste en bailar mucho, en honor a San Pedro de Cajas. Empezó la música festiva. Todos bailan, todos beben el caliche y comen el chihuairo. Los jóvenes son los más entusiastas, y aquí no pararán de bailar durante varios días. Muchos paisanos han regresado a su tierra para disfrutar de las fiestas costumbristas. Tocan marchas de caballería. La bajada es bulliciosa, expresiva, jubilosa. Se han dividido en grupos de hombres y mujeres por separado. Bajan abrazados al grito de guap, guap o guayay. En el camino se han cambiado de vestimenta y han ido cogiendo pasto para sus ganados, que lo llevan en sus kipis. ¡Frecuencia! ¡Frecuencia! Al ingresar a la ciudad, se hace una ceremonia de Caipín Cruz en la capilla de cinco esquinas. El ingreso a la ciudad es triunfal. A estas alturas hay muchos que tambalean por el exceso de caliche. Al mediodía, una fuerte granizada deja cubierta de nieve toda la ciudad. Pide que en las casas de los mayordomos continúe bailándose. Está rodeado de muchas atracciones paisajistas que tienen vida propia, como estos extensos pastizales naturales donde abundan bellas criaturas. Vicuñas o ibisas que están a la vista son los más hermosos ejemplares de la frígida serranía.
de San Pedro está la laguna de Marcacocha, un bello paraje que está al pie del cielo punta, donde abundan patitos, ainos y anabicos, corcos y otras aves. Atractivo turístico es la gran cantidad de cuevas y grutas que están camino hacia Palcamayo, como el Tucumachay o el Huarmimachay. Pero la más impresionante es la gruta de Guagapo, una gigantesca cueva interminable de donde sale un río subterráneo. Esta continúa. Los mayordomos salen de sus casas a caballo para cumplir con su pueblo. En cuadrilla van hacia el municipio después de pasear por diversas calles. Entre otras cosas, este padrino regala una bandera para la Plaza de Armas. Es una costumbre de nuestros antepasados y espero sean bien recibidos aquí todas las personas que vengan a conocer esta tradición que año a año se va continuando. Toda la familia, todos los sanpedranos, nos sentimos felices por la fiesta. La chonguinada sanpedrana también pasea por calles y plazas presididos por su arco de flores. Llevan también ofrendas florales para los santos. Comido rico y he tomado sus bebidas que son excelentes. Ahora falta ir nomás al cerrito de aquí al Cachiposo, a Pabamarca, para seguir la fiesta y la corrida de toros. ¿De dónde viene usted? De México. ¿Qué le parece? ¿Cómo está pasando esta fiesta de San Pedro? Muy bien, muy suave. ¿Es la primera vez que viene al Perú? Sí, es la primera vez que estamos aquí en el Perú y nos encanta, la verdad. Pensamos volver pronto. Ahora ingresa una delegación huanuqueña trayendo la imagen de San Antonio de Padua. Entre tanto, las calles se llenan de visitantes que vienen de muchos lugares, tanto del Perú como del extranjero. ¿De dónde viene? De Los Ángeles, California, yeah. De Canoga Park. Todos vienen aquí, aunque uno sale del país o del lugar, siempre regresan a la fiesta porque es bonita. De Estados Unidos, de Tracy, California. De California. Señor, estamos encantadas, felices de haber venido a este país. Nos ha gustado mucho. Todas son cosas nuevas, diferentes para nosotros, pero estamos orgullosas de estar aquí y muy contentas. Estamos en un país totalmente diferente, sobre todo por la altura y los lugares donde andamos. Y son muy bonitos. Gracias. Sigue bailando frente a la catedral. Tres orquestas típicas se esfuerzan por atraer más gente a su alrededor. La alegría es desbordante cuando llega la hora de la quema de castillos. El día siguiente es el Gorpagaray, o convite. Todas las madres de San Pedro de Cajas han preparado comida de la región solo para los visitantes. Aquí las madres danzan junto al alcalde, llevando en sus kipis ollas, donde está el Gorpagaray, a lo que invitarán a sus visitantes.
este momento por seguir manteniendo nuestra costumbre. Hoy San Pedro de Cajas no solamente puede decir está tranquilo, sino sus puertas abre a los señores turistas, a los señores invitados. Muy cerca de San Pedro de Cajas están las ruinas de Chuyac. Es el más importante vestigio incaico que existe en el centro del Perú. Estas son las ruinas de Chuyac, que está a solo 10 minutos de San Pedro de Cajas. Estas ruinas servían para los incas como un tambo de la ruta desde el bosque de piedras de Guayay en Cerro de Pasco hacia el Cusco. El camino incaico para subir a la cumbre donde están las construcciones de piedra es empinado. Las construcciones pétreas son mudos testigos de un pasado glorioso. Desde aquí el paisaje es realmente impresionante. Así es San Pedro de Cajas, capital artesanal del Perú. Cuna de tejedores y artistas. Pueblo religioso y folclórico. De santos abrigados por el frío. De los más cotizados tapices, pueblos de jóvenes que retornan a sus raíces. San Pedro de Cajas, en Imágenes del Perú.